¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a La Previa, bienvenidos a Onda Mezquita Televisión. Hoy, previa de un partido histórico para el Córdoba. Visita el Nou Camp, visita al Fútbol Club Barcelona, mañana a las 4 de la tarde. Lo vamos a analizar, gran parte de este programa va a ir destinado para ello, pero también hay que hablar un poquito de esa eliminación copera que sufrió el equipo de Yuki ante el Granada. Ni Granada ni Córdoba les venía bien pasar la ronda, así que ambos tiraron de suplentes para ese encuentro. Hablaremos de todo ello porque tanto el Córdoba como el Barcelona también presentan novedades en la lista de convocados y sobre todo vamos a analizar qué es lo que tiene que hacer el Córdoba para ganar allí. ¿Se puede ganar? ¿Puede hacer el Córdoba una gesta en el Nou Camp? Y sobre todo vamos a disfrutar de un partido que llevamos mucho tiempo sin vivirlo. Eso sí, hace 2 años lo vivimos en Copa del Rey, pero hay que tener claro, hay que tener patente que visitamos a uno de los mejores clubes del mundo. Así que el cordobesismo se tome este choque para disfrutar. ¿Quedamos la campanada? Bienvenida sea y lo festejaremos, claro que sí. Para hablar de todo ello, de todos los temas que tenemos encima de la mesa, tenemos como siempre a don Rafael Sedano. Profesor, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y está con nosotros en el plató también Pedro Navarro. Ya no te presento ni como presidente de Peña, ya como colaborador nuestro de Onda Mezquita. Se va, en el momento que terminemos el programa, se va con la Peña Frente Penitente para Barcelona. Así que os deseamos un buen viaje. Y contaremos tu historia el próximo lunes, aquí de nuevo, ¿verdad? Eso es, está claro, ¿no? Traeré el vídeo, intentaré encontrar algo simpático, como todos los reportajes que hacemos. Y para mí es un poco especial, tengo que decirlo, porque si no lo recuerdas, con un Córdoba-Barcelona empezó el Rincón del Vaso y nació el Rincón del Vaso. Y nada, aquí hay que repetir, digamos, vamos a repetir como si se le da la vuelta a la cinta, pero ya en primera división. Fuiste a Madrid, va ahora a Barcelona. ¿Son campos similares? Fuiste a Bilbao también. Son campos que el cordobesista tiene que visitar, ¿verdad? Yo creo que sí. La verdad es que estoy teniendo suerte de poder tomarme esta temporada así y poder desplazarme y más, poder grabarlo y que quede constancia de ello. Y tanto el Bernabéu como el Calderón, como San Mamés y ahora el Camp Nou son estadios que se deben visitar. Es cierto que no ha sido el calendario así un poco cruel con el aficionado cordobesista. El Real Madrid-Córdoba fue un lunes en agosto y ahora yo mañana seguro que no habrá la afición cordobesista que todo el mundo se espera, porque es una fecha muy complicada, una fecha, ya estamos a las Navidades muy próximas. Pero bueno, seguro que la afición... Se prevé cerca de 1 millar de cordobesistas. Profesor, dime. Vamos a hablar también de la eliminación copera, aunque luego desgranaremos al Barcelona. Poco que hablar de ese partido, ¿verdad? A ninguno le convenía, se hicieron algunas pruebas y poco que se vio, ¿verdad? Aquí el otro día se dijo, hubo 3 señores, uno de ellos era yo, otro era Paco Rojas, que fue expresidente del Córdoba, y otro era un chico que es periodista. Y ellos dieron su opinión, y cuando me tocó a mí dije, yo voy a decir una cosa que va a ser un poco, a lo mejor no sienta bien, pero al Córdoba no le interesa la Copa, para nada. Pero ni al Granada, porque se dejó a 6 futbolistas titulares en Granada. Ni a Granada tampoco, si nosotros bastante tenemos con unir todas nuestras fuerzas en la Liga. En la salvación. Es que en la salvación, nosotros no podemos pensar en la Copa. Además, la Copa, por el camino que nos tocaba ir, que era el Sevilla el que teníamos que ir. El Sevilla, y posteriormente tampoco había nada, ninguna perita. De taquillaje ni de nada. Entonces nosotros no podemos. ¿Y poco que se vio? ¿Se hicieron algunas pruebas? ¿Te gustó algo? Y luego es que además hay una cosa, que es que no se debió de jugar partido. Para el profesor no se debió jugar. ¿Para Pedro? Para nada. Vamos a ver imágenes de ese encuentro y van a ver si pueden ver algo, pues lo que ocurrió sobre el terreno de juego. En el nuevo Arcángel, el Córdoba recibía al Granada en el partido de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. Llegaba con la ventaja cosechada en la ida el conjunto visitante, el conjunto de Joaquín Caparrós, gracias al tanto que había conseguido hace 15 días John Córdoba. Pero un tanto que quedó en nada gracias a la gran puesta en escena del Córdoba. En el minuto 5 conseguía anotar el primero del partido el rumano Florin Andón. Después de esa jugada, después de ese centro desde el costado derecho, el cabezazo del rumano anticipando al guardameta se convertía en el 1-0. El tanto que igualaba la eliminatoria. Ahí veíamos la salida a la desesperada de Oyer Olazábal y aprovechaba su oportunidad, la oportunidad que le dio con la titularidad
Jukic, el rumano, que había dejado en el banquillo de inicio al argelino Nabil Gilas. El Granada no tuvo demasiadas oportunidades a lo largo del partido y esta fue una de las más claras, la de Edi Silvestre, el ex del Murcia. Con ese disparo, el centrocampista intentaba probar fortuna sobre la portería defendida en el día de hoy por Mikel Saizar. Quizás el más destacado en el Córdoba mientras estuvo en el terreno de juego fue el pajarito López Silva. Un continuo quebradero de cabeza para Alam Niom. Ahí vemos en esta jugada cómo amaga, cómo busca el disparo y cómo acaba forzando el saque de esquina. A balón parado lo intentó Abel Gómez. Ahí vemos cómo con ese centro hacia el segundo palo, con esa rosca, conseguía que el balón fuese con dirección a la portería. Tenía que intervenir Oyarzábal para evitar el segundo del Córdoba. Un Córdoba que seguía insistiendo, que tuvo oportunidades de sobras para hacer el segundo, tanto como en esta de López Silva. Gran disparo buscando colocar el cuero junto a la madera. Y gran respuesta por parte también de Oyarzábal después de ese error defensivo de Alam Niom. El vuelo del ex guardameta del FC Barcelona B, que le servía para evitar el tanto del Córdoba. Probaba fortuna también el Granada de forma esporádica. En este caso era el Francis Niom el que con ese disparo desde fuera del área obligaba a intervenir al guardameta del Córdoba. Ya en el segundo periodo iba a llegar el tanto del empate. En esta jugada, en esta salida de Mikel Saizar, llegaba el tanto de Diego Mainz a la hora de partido, con protestas por parte de los jugadores del Córdoba. Entendían que podía haber fuera de juego, entendían ahí que el asistente había levantado el banderín, pero la decisión final del colegiado catalán Alfonso Álvarez Izquierdo fue dar validez al tanto para las protestas también de el público. Ahí vemos la acción repetida, la salida de Mikel Saizar tampoco es del todo afortunada y eso lo aprovechaba el Granada para hacer el empate a uno en el marcador. Un empate a uno en el marcador que obligaba al Córdoba a hacer dos goles más si quería estar en los octavos de final de la Copa. Y lo intentó el conjunto de Miroslav Jukić, a pesar de que no tuvo demasiado acierto. Ahí veíamos ese disparo final de Fede Vico, después de una gran acción individual por parte de Fidel. Y en esta jugada se iba a quedar con uno menos el conjunto visitante. Con esta entrada iba a ver la roja directa Javi Márquez. Acababa derribando en ese costado a Adrián Gunino, al uruguayo, y el colegiado le mostraba la cartulina roja sin demasiados miramientos. La roja directa, con 10 se quedaba el Granada. Imaginábamos que a partir de ese momento el Córdoba iba a ser el que lo intentase una y otra vez, pero no tuvo demasiada claridad de ideas el conjunto de Miroslav Jukić, que veía cómo iban pasando los minutos y sus ocasiones no eran demasiado claras. Este es un disparo de Fidel al que respondía a la perfección Oyarzábal. Le entró al terreno de juego Nabil Gilas, también lo hizo Chisco. Esta fue la última que tuvo el Córdoba. Al final el empate a uno clasifica al Granada. Pues ya han visto, si han podido ver algo, lo que ocurrió en ese partido. No se debió jugar por la niebla y van a escuchar y van a ver ¿por qué no se debió jugar? Porque Saizar, que fue el que estuvo presente en el 1-1, en el empate del Granada, incluso lo decía que a él el centro ni veía dónde estaba el balón. Y Mainz, que fue el autor del gol del 1-1, pues también indica que había balones aéreos, que él no sabía dónde estaba el balón. Vemos y analizamos posteriormente las declaraciones de los dos protagonistas del partido. En primer lugar, Mikel, explica a los telespectadores, la niebla la ha impedido ver, ¿qué ha sucedido en el gol? Pues la verdad es que no lo he visto ni yo. Yo he despegado el puño, no sé, luego no lo he visto qué ha pasado y de repente lo que sé que ha pitado fuera de juego, pero no sé por qué luego ha bajado el banderín. ¿Qué le protesta ya al colegiado? Que pita fuera de juego, se queda con el banderín levantado, pero luego lo quita, no sé por qué, la verdad. Buena primera parte, ha faltado sentenciar ahí, ¿verdad? Sí, yo creo que hemos jugado una buena primera parte y bueno, la segunda pues bueno, hemos intentado ya con el gol suyo pues meter otros dos y no hemos podido, pero yo creo que el equipo ha dado la cara. Una pena para los que no jugáis asiduamente, esta eliminatoria os gusta jugar, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, a ver, para nosotros es jodido perder pues esta eliminatoria porque bueno, los que estamos jugando menos pues tendríamos dos partidos más para jugar y bueno,
jodidos, pero bueno, nos queda el sábado ya en Nou Camp. Mai, un gol, rentabilidad en el partido que ha dado la eliminatoria, el pase a la eliminatoria, explica el gol. Para los que no lo han visto, los telespectadores, la niebla lo impedía, ¿cómo ha sido? Pues ha sido una falta lateral, bueno, salta por el balón, me ha sobrepasado un poco y luego nota algo que me ha dado en la espalda, ¿no? Yo creo que David es el portero, al rechazarla me ha pegado el balón en la espalda y ha entrado en la portería. Yo creo que ha sido así, ha sido un salto, he notado un golpe ahí y el balón he visto que entraba, así que ha debido a ser más o menos así. Y mirabais mucho al línea después del gol, ¿habéis titubeado? Sí, porque estaban protestando mucho, no sabíamos, también con la niebla el linier yo desde donde estaba no lo veía, entonces no sabía si había salido a correr hacia el centro, se había quedado y bueno, pues al final hemos ido a celebrarlo con dudas, porque no sabíamos al final si iba a cambiar de opinión o no, pero bueno, ya está, ha sido gol y nos da el pase. La niebla era para jugar el partido, ¿cómo se veía dentro del terreno de juego? Se veía regular, sobre todo los balones aéreos se veía un poquito peor. Yo creo que sí se podía jugar, pero bueno, había que tener más concentración que nunca porque es verdad que había ciertos momentos que los balones aéreos no se veían bien. Pues no se debía haber jugado el encuentro. Aparcamos la Copa, era un camino por el que estaba el Córdoba irrisorio en cuanto a taquilla, en cuanto a equipos de solvencia y en cuanto a equipos de tirón mediático. Así que se aparca la Copa y a partir de ahora nos centramos en la Liga. Partido inminente el de mañana a las 4 de la tarde en el Nou Camp. Nos medimos al Barcelona y hay que disfrutar ya de ese choque. Pero antes vamos a analizar cómo llegan tanto el Barcelona como el Córdoba, clasificatoriamente hablando, a ese encuentro. Y lo analizamos con Pedro y con el profesor Sedano. En estos mismos momentos, van a ver la clasificación, se está jugando un partido importante. Celta-Almería, según lo que pasa en ese partido, pues el Almería puede sumar 11 o 13 puntos. Se está jugando en estos mismos momentos y nos vamos a entrar en el Córdoba con 11 puntos, 18º, pero lo bueno es que tiene a un buen ramillete de equipo. Y profesor, decíamos que había que llegar al parón invernal a menos de un partido de la salvación y nos vamos a encontrar que incluso mejor. Y se ha llegado, y se ha llegado. Y mejor, así mejor. Que hay que estar tranquilo y hombre, poco a poco. Yo creo que el Celta al final va a ganar, ¿eh? Y si gana su partido. No podemos decir el resultado hasta que termine, porque todavía le queda un tiempo. Pero si gana, el Almería no está. Yo el Almería es que lo veo muy mal. El Almería, la verdad, lo veo mal. El otro día con mi amigo Rivera, que es un gran amigo mío, que sustituyó a Francisco por un partido, yo lo hubiera dejado. Y el Granada, que lleva mucho, ¿cuántos? Aunque no eliminase, lleva 10 partidos, creo que. Y el Granada es que no gana en Liga. No 10 gana. Partidos seguidos está sin muy ganar mal. El Granada está muy mal. El otro, el Coruña, está mal. El Elche está peor, porque el Elche ayer ganó la Copa 1-0 y le pegó un repaso el Valladolid, me parece a mí, que no vaya, la que le lió. Y ahora va a tener el Córdoba, cuando pase el Barcelona después del parón, va a tener un calendario que no es muy complicado. Que es un vamos a ver, porque cuando no ha sido complicado, hemos hecho peor papel que cuando ha sido complicado. Porque al Español se le tuvo que ganar, al Coruño se le tuvo que ganar. Sí, pero ahora es Rayo, bueno, Granada, Rayo, Eibar. El Rayo no es una perita en dulce. El Rayo es por lo que le dé. El Rayo llegó el otro día en la Copa, se le cruzaron los cables a Paco Gémez y puso 5 delanteros, tipo del año 1935, con un sistema de la doble VM. Y entonces, y metió 4 goles en Mestalla al otro equipo, iba ganando 4-2. Y el hecho, nos centramos ahora también en el Barcelona. Pedro, te lo pregunto a ti, el hecho de que el Barcelona llegue después de haber empatado en Getafe, no atraviesa un buen momento, crítica a Luis Enrique, ruedas de prensa muy raras, ¿eso hará que el Barcelona quiera cerrar el año con más ganas que nunca o ese ambiente enrarecido le puede perseguir? Hombre, la verdad que el Barça es un equipo que busca ganar siempre, ¿no? Igual que el Real Madrid, igual que el equipo grande. Que venga de pinchar en un campo que como el de Getafe, que no se lo esperaba nadie, seguro que condiciona para que dos veces seguidas es muy difícil que pinche. También es verdad que el Barcelona, los que nos gusta el fútbol y lo seguimos y demás, cuando se mete él solo en una crisis, es capaz de meterse y de enterrarse él solo. O sea que yo te aseguro que si el Córdoba fuera capaz de aguantarle 20-25 minutos, no marcando, sino que no lo marquen ellos, Camp Barça, un estadio que yo he estado varias veces, se pone nervioso muy rápido y lo pueden acusar. Chiflíos y le entra el famoso canguelo, ¿no? Que le ha entrado de toda la vida al Barcelona. Sí, profesor, ¿lo comparte? No es difícil. Es que allí los partidos se hacen muy largos. Se hacen muy largos porque llegan mucho a gol. Entonces te acorralan allí y parece un partido de balonmano.
ya es muy complicada, porque cuando estás mal, llega una falta y te hace así Messi, ¡pa! Le mete la rosca, ¡pum! Y te la mete yo. Es decir, es muy complicado. Vamos a soñar, porque hay el partido, hay que jugarlo. Eso es indudablemente. El partido hay que jugarlo. Pero vamos a ser realistas y vamos a pensar que ese partido se va a perder. Vamos a dar buena imagen y para eso voy a intentar plantear el partido de una forma que si nos sale lo que yo tengo pensado, pues podemos dar una buena. Nos vamos a meter en el terreno de juego posteriormente. Vamos a analizar ahora que el Barcelona llega después de haber empatado ante el Getafe, 4 puntos, partió ante, también ante el Paris Saint-Germain, que recibió bastantes críticas Luis Enrique, rueda de prensa enrarecida. ¿Eso le puede venir bien al Barcelona? ¿Qué cree Yuki, entrenador del Córdoba? Vamos a analizar posteriormente sus declaraciones. No, Barça no puede estar nervioso. Barça tiene su juego establecido, sabe a lo que juega, llevan muchísimos partidos en sus piernas y entonces Barça sabe perfectamente y quiera irse de vacaciones con una victoria y quiera irse con buenas sensaciones, lo mismo como nosotros, o sea que nosotros también queremos ir con buenas sensaciones a las vacaciones y hacer cosas bien. Qué mejor que con uno de los grandes. Pues esperemos que eso ocurra. Y antes de desgranar lo que puede pasar dentro del terreno de juego, presentamos el partido. El último encuentro del año en el Camp Nou no será un partido más ni para unos ni para otros. Para el Córdoba se trata indudablemente de una cita muy especial, ya que volverá a uno de los grandes templos del fútbol español para disputar un partido de liga más de 40 años después. Mientras, el Barcelona afronta el envite con la imperiosa necesidad de ganar y convencer para pasar una Navidad tranquila tras dejarse 2 puntos clave en Getafe en la última jornada, en un encuentro en que los azulgranas ofrecieron su cara más gris y fueron incapaces de perforar la portería defendida por Vicente Guaita. ¡Ahí va Leo! La pelota rechazada por Guaita. Xavi cuelga la pelota para Piqué, sale el guardameta, el tiro de lejos. ¡Fuera! Un empate sin goles que aleja al equipo a 4 puntos del Real Madrid en la tabla. ¡Ahí va Leo! El tiro de Leo al palo. Queda todavía muchísimo campeonato y hemos estado primeros con 4 puntos de ventaja sobre el segundo. Ahora sucede a la inversa, pues es evidente que preferiría estar mucho más cerca de la cabeza o en cabeza, pero así es la liga, tenemos que aceptarla, tenemos que mejorar. Sí, una pena, estamos ahora a 4 puntos, esto es verdad que queda mucho, pero bueno, es un paso atrás, sí. Sí, la verdad que es un empate que no nos sirve para nada, ¿no? Veníamos aquí con la mentalidad de ganar, hemos tenido ocasiones, hemos llevado el peso del partido, pero no hemos podido encontrar el gol y al final un empate que, como ha dicho Xavi, es un paso atrás, no nos sirve y bueno, la verdad que una pena, ¿no? De cara al encuentro ante el Córdoba, la mejor noticia para Luis Enrique será el regreso de Neymar, ausente en el Coliseum por unas molestias en el tobillo izquierdo. Con el brasileño ya disponible, el Camp Nou podrá volver a disfrutar con su temible tridente atacante. En el Córdoba, en cambio, la gran duda será la presencia de su principal referente, el argentino Fede Cartabia. Admirador confeso de Leo Messi, el futbolista cedido por el Valencia sufrió una luxación de mandíbula en un lance del partido ante el Levante. Un choque que los blanquiverdes empataron a 0 en el Arcángel, resultado que les mantiene en puestos de descenso. Bueno, nosotros no miramos eso ahora mismo, tenemos que tratar de sumar como sea. Estamos mejorando partido a partido, somos un poco más sólidos en defensa y estamos mejorando en ataque y nada, tenemos que seguir en esa línea. Una mejoría del Córdoba en las últimas semanas propiciada por la llegada al banquillo de Miroslav Jukic. Desde que el serbio aterrizase en la ciudad califal, el equipo solo ha perdido 2 veces en 7 jornadas. Y en su última salida pudo celebrar, al fin, su primer triunfo de la temporada, que llegó nada más y nada menos que en el mítico San Mamés, gracias a este gol de Nabil Gilas. Ojo a ese regalito que puede suponer el primero del Córdoba. ¡Gilas! ¡Gol, gol, gol, gol! Bueno, nosotros vamos a intentar ahí en Camp Nou hacer nuestro partido con nuestras armas, intentar ganar. Sabemos las dificultades contra Barça,
pero nosotros vamos ahí, no tenemos nada que perder, o sea que allí podemos estar tranquilos y hacer nuestro fútbol, intentar hacer con nuestras armas, llegar ahí, intentar ganar el partido, ¿por qué no? Neymar, está solo Messi, ¡gol! El Barça-Córdoba, además, también vendrá marcado por el homenaje que la Liga de Fútbol Profesional le hará a Leo Messi antes de iniciar el encuentro, después de que el argentino batiese recientemente el récord de goles histórico del campeonato que ostentaba Telmo Zarra desde hace más de 60 años. Partidazo el que va a jugar mañana el Córdoba. Hay que disfrutar el Córdoba, que tendrá a Fede Cartabia, y el Barcelona con el alta médica de Neymar. No sabemos si titular o no, pero puede ser convocado en la mañana por el Luis Enrique. Nos vamos a una pregunta que se va a hacer el cordobesismo, ¿eh? ¿Se puede ganar? ¿Cómo hay que afrontar ese partido en cuanto al aficionado? ¿Tiene que sufrir el aficionado en ese choque si el Córdoba no gana o cae goleado? Pedro, ¿tú cómo lo vas a vivir? Yo con mucha ilusión, ¿no? Como todos los partidos. Ya la pregunta si se puede ganar, mañana a las 6:01, 6:03 minutos, verás cómo se ha podido, Rafa. Se ha podido todo. O sea, tú das totalmente el triunfo del Córdoba. Digo lo mismo que di hace dos semanas, cuando aquí hablábamos de San Mamés, que era, yo digo, oye, mira, yo no me voy a cruzar España en autocar sabiendo que voy a perder. Pues digo exactamente un ejemplo es lo que hizo el Getafe la semana pasada, cómo le jugó profesor el Getafe al Barcelona, y esto es un ejemplo de que el Córdoba, que es David, le puede ganar a la goleada, ¿verdad? La sorpresa puede saltar. El Eibar le aguantó toda una parte en el Nou Camp al Barcelona hace pocas jornadas. Es cuestión de que pero que tienes que rendir dos. ¿Es un partido más psicológico que táctico o no? ¿O es más táctico que psicológico? Es más táctico. Porque la psicología ya va sola en este. Es intrínseca. Intrínseca en eso. Esto es un partido eminentemente táctico. Y para eso tengo yo mi pizarrita. Y entonces, el profesor, si tuviese que apostar algunos euros, ¿apostaría por el Barça? ¿Por el Córdoba, perdón? Yo ahora mismo apostaría por el Barça. ¿En qué tanto por ciento damos ahora mismo la eliminatoria? El Córdoba. El partido. Barça tiene un 80%, el Córdoba un 20%. Así está ahora mismo ese encuentro. Pero que podemos estar, ese 20 no podemos explotar. Como entrenador, ¿qué se le dice a unos jugadores en un partido pues como que sean como muy este? Disciplinados, que estén muy concentrados, que estén muy equilibrados y que estén muy ordenados. Y que no se sientan inferiores. Y que sepan lo que se le va a decir para marcar a Messi, para que Messi nos rinda al 100%, que sepan lo que hay que hacer con la tripleta de las salamáquinas para que no nos creen superioridad numérica, que no haya despiste, que estemos concentrados durante los 90 y tantos minutos y que demos todo, por estos colores y por esta camiseta. O sea, ¿apostamos por la sorpresa? Vamos a apostar por la sorpresa. Yuki, apuesta por la sorpresa. Vamos a ver cómo prepara este partido en cuanto a psicología y qué es lo que le dice a sus jugadores y si cree que se puede ganar ese partido. El jugador que no sueña, o jugador o entrenador que puede ganar allí, no tiene que salir allí a jugar, porque todos nosotros, yo primero pienso que nosotros tenemos posibilidades allí de ganar, de hacer buen partido y sacar 3 puntos. O sea que vamos con esta intención. Sabemos que va a ser muy difícil porque tienes enfrente un rival enorme, pero vamos con esta idea, ¿no? Sí, efectivamente, porque yo, a mí lo que principalmente más me importa son sensaciones de que nosotros vamos adquiriendo esta confianza necesaria, donde ves cuando puedes competir con estos grandes equipos, donde puedes hacerles daño. Entonces, cuando el equipo sea capaz de convencerse a sí mismo de que puede jugar contra los grandes, entonces es cuando va a ir creciendo, ¿no? No, nosotros vamos, no vamos de llorando ni de víctimas, nosotros vamos a intentar plantar cara a un Barça. Sabemos que va a ser difícil, pero
Nosotros, yo creo que hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier equipo y es una buena prueba y vamos a ver contra Barça qué somos capaces de hacer. Bueno, que todos, yo te digo que todos soñamos de ganar al Barça, a Madrid y nosotros tenemos una buena oportunidad. Yo te digo que si tú preguntas a jugadores del Barça sobre nosotros, seguramente que no sabrán ni nombrar tres o cuatro de nosotros. O sea que, pero tenemos oportunidad de domingo de salir de anonimato y qué mejor que contra un equipo como Barça. Esperemos que eso se cumpla y que los que vayan sea para ganar el partido. Ya finalizamos en cuanto a sensaciones, pero es que los números son los números. Las casas de apuestas, por cada euro que se apueste, te dan 23 si gana el Córdoba. ¿Metemos algo, profesor? ¿Metemos algo, Pedro? Tú has dicho que sí, así que mete 10 euros. De hecho, ya cuando analizamos la apuesta en la cancha, por la de radio, la victoria del Barcelona se pagaba 1,06. Por eso cuando le pregunto al profesor si apostaría por alguien, pero el Barça no merece la pena apostar. Creo que muy poca gente apostará por el Barça. Sí, por cada euro te llevas 6 céntimos, así que no merece la pena. Vamos a dar paso a la publicidad. Posteriormente ya nos metemos de lleno en el terreno de juego. Vamos a ver cómo hay que jugar ese partido. El profesor con su pizarra va a explicar y a ver si toman nota de cómo tiene que jugar el Córdoba para ese choque.